Chicas y chicos, bienvenidos a este video del día de hoy. El día de hoy les traigo otro video de tutoriales en cómo ayudarles a hacer um, cositas para sus videos y toda esa onda. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar cómo poner. Notificaciones o esas manitas que se mueven que dice suscríbete y um, cositas así que yo le pongo mi video. Me han preguntado mucho que cómo lo hago usando el editor Filmora porque yo uso el, el editor Filmora Wondershare. Um, abajito en la cajita de descripción se los voy a dejar porque si ustedes andan buscando un editor económico que no cueste mucho, este editor es. Uno de los mejores. Este es el único editor que yo uso. Llevo como tres años usando este editor. Me encanta, me encanta Fomora. Entonces abajito se los voy a dejar. Les voy a dejar el link para que vayan y lo chequeen. Yo creo que vale como unos 50 dólares para que ustedes puedan comprar este editor. Um, entonces, en ese, esto es lo que estoy usando yo ahorita. Este es Fomora. Y aquí estoy editando un video mío que le voy a poner una notificación. Entonces dije, está perfecto este momento para enseñarles cómo lo hago. Lo primero que tienen que hacer es que ustedes se van a meter a, a YouTube, a donde ustedes quieran, pero es más recomendable YouTube. Y se van a meter en la cajita de búsqueda o search box y van a, a poner... Um, subscribe green screen y les van a salir muchos, muchos, muchos. Uh, subscribe así como estos que dice el botoncito animado muchos muchos que ustedes pueden buscar en la cajita de descripción les voy a dejar a uh, unos que a mí me gusta mucho visitar y de allí agarro yo muchos mis um, green screens de esas páginas entonces uh, se los voy a dejar abajito también en la cajita de descripción para que ustedes vayan y chequen eso entonces para el propósito de este vídeo yo les voy a enseñar Cómo se puede bajar un green screen. So vamos a usar este como ejemplo. Lo vamos a oprimir. Después se nos va a abrir. Le voy a bajar el volumen porque no sé. Y nos va a salir así. Y ese es el ejemplo que ellos están dando para que ustedes puedan usar ese green screen. Y I mean ese, ese subscribe button y ese like button. Entonces lo que van a hacer ustedes van a irse aquí arriba a la cajita y van a poner si están usando una Mac computer pongan Command C y se copia si usan una Windows uh, hagan clic a la derecha y hacen copian esta partecita de um, el link del video después se van a ir y van a abrir otra paginita y se van a meter en Google y aquí van a buscar van a buscar video converter. Y a mí me gusta usar esta, la primerita que se llama Online Video Converter. También se los voy a dejar en la cajita de descripción para que no vayan a tener que ir por uh, Google. Después de aquí ponen el link que copiaron de la página de YouTube. Y aquí ya le cambian el formato que ustedes quieran o el que funciona para su computadora. El mío es MP4. Y ya le, pongo, le oprimo a Start. Y ya se está preparando y se está convirtiendo el video para que yo lo pueda usar en mi computadora. Entonces, ya que está listo para que ustedes lo puedan bajar, ya solo le opriman aquí a Download. Ah, ya se me guardó. Ya se me hizo Save ese um, green screen. Entonces lo que voy a hacer yo es que lo voy a guardar aquí en mi página y ya nos vamos a meter a nuestro uh, editor y allá ustedes les lo suben a su editor y este es el efecto que acabamos de bajar. Entonces ustedes ya buscan a dónde van a poner su efecto. Entonces lo que único que tienen que hacer es... Bajar ese efecto a la segunda cajita de imagen. Si ven que aquí tiene aquí tiene una imagen y aquí tiene otra imagen. Ustedes la van a poner en la segunda. No la pongan en la primera, sino en la segunda. Ya después ya le jalan a la varita o a la línea hasta donde empiece lo verde. Y aquí ya le cortan. Y ya mueven esto donde quieran. Y así vamos a tener aquí. Después se van a ir aquí a esta cajita que dice green. Lo oprimen allí. Se van a esta cajita que dice green screen. Le oprimen allí también. Y después, si esto no se cambia a verde, ustedes se van y lo oprimen a lo verde. Y si todavía no se les cambia, se van aquí a donde dice intensidad y le ponen al 7. Y ya después lo opriman. Okay. Y eso es todo. Miren. Ya tienen ustedes sus cajitas de suscripción animadas y sus likes. Y todo lo que ustedes quieran poner en sus videos. Es así de fácil, amigas. Súper, súper fácil en hacerlo en, en este editor de Fomora. Um, y eso es todo lo que le quería compartir el día de hoy. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse para que yo les traiga más. Y si les gusta este tipo de videos de ayuda, déjenme saber en la cajita de descripción o también denme un like y comparten este video. Y como siempre les, les digo, se cuidan y nos miramos para el próximo tutorial o el próximo blog. Adiós.